Del primer lote de vacunas contra el COVID-19 aplicadas la semana pasada a trabajadores del sector salud de Oaxaca, 101 registraron efectos adversos, de los cuales dos ameritaron hospitalización. Tenemos alrededor de 101 efectos eh, eh, adversos asociados a vacunación, de los cuales 95 fueron eh, leves. Tenemos cinco que fueron un poquito más importantes y de estos cinco tuvimos dos que hubo necesidad de hospitalización, pero afortunadamente no hubo mayor este problema. Y el trabajador ya se encuentra en su casa tranquilamente. El secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heine, explicó que los mayores efectos se dieron en mujeres de 35 y 56 años por antecedentes de múltiples alergias a fármacos. Una, un choque anafiláctico, o sea, una reacción alérgica muy importante que hubo necesidad de aplicación de medicamentos específicos para cortar. Menores es dolor de cabeza, bradicardia, dolor de brazo, escalofríos. Es, eh, síntomas parecidos a los de la gripa que duraron un par de horas. En el último reporte del avance del virus SARS-CoV-2 en la entidad, los servicios de salud de Oaxaca notificaron un acumulado de 1.259 casos positivos en el área médica. 1.590 en enfermería y 1.344 en otros perfiles. Así también se tiene un registro acumulado de 58 decesos entre el personal de salud. Con el segundo lote de vacunas de 3.900 dosis, las autoridades del sector salud esperan concluir la aplicación a todos los trabajadores en contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Se espera que en las próximas semanas puedan llegar a Oaxaca alrededor de 287 mil dosis de vacuna contra el coronavirus. Mega Noticias, Yamilet Carranza.